Historia de un matrimonio feliz. Me marcho. Julie. ¿Quieres ir a la estación a comprarme un billete para el tren de las 11? ¿Y cobrarme este cheque en el banco? Hazme ese favor. Luego me llevarás en el coche. Deberías pensarlo bien. He pensado en ello durante días, tío Jack. Y creo que es la mejor solución. Roger y tú lleváis casados mucho tiempo. Ya no nos necesitamos. Y eso en un matrimonio es el final. Que está en el álbum. ¿Beethoven? Sí, esa sinfonía. La séptima. Tiene polvo. ¿Quiero oírla? No, no. ¿Quién toca aquí las partituras? Yo, señor. ¿Usted mismo? ¿Le importaría tocar esto? En absoluto, con mucho gusto. Preciosa, ¿eh? ¿A qué se refiere? A la canción. No le entendí. Sí, acaba de llegar. Es bonita para bailar. Desde luego. ¿Qué tiene la otra cara? Sí, es una canción nueva. ¿Le importa ponerla? No, la pondré.
sent you and they meant you just for me. Buenas noches. Adiós. ¿Quiere un ramillete, señor? Voy camino de casa. También yo voy camino de casa. ¿Qué le pasa? Nada, que ya he llegado a casa. Oh. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Hágala. ¿Tiene gramófono en su casa? Oh, pues claro que sí. ¿Me permite oír este? De lo contrario, tendré que imaginarme cómo suena. ¿No tiene gramófono? No. Entonces, ¿para qué ha comprado tantos...? ¿En qué piensas? En que esa pieza es preciosa. También es propia para bailar. ¿Y tú en qué piensas? No lo sé. En estar a tu lado todos los días. Es decir, que todos los días fueran de fiesta, como hoy. Sin tener que volver a casa y a la rutina del trabajo. Sería bonito, ¿eh? Conseguirás tu deseo, un niño. ¿Qué dice? Oh, nada, una tontería. A ver. ¿En serio, una tontería? Estas tonterías a veces se cumplen. Vamos, fuera. A ti no te gustan los niños, ¿verdad? Sí que me gustan, cuando no son la peste. Pronto habrá boda. ¿Qué pone? A ver. Es una tontería. Es igual, déjamelo leer. Anda, vamos. Siempre será soltero. No creo en estas cosas. Me dijiste que aquí habría un lugar para nosotros. Me refería al agua, no a la playa.
Lo has hecho muy bien. Dentro de poco nadarás como un pez. Ya sabes flotar. Sí, cuando me sostienes en brazos. Conmigo siempre estás a salvo. No sé si estoy a salvo o no. Yo tampoco sé si lo estoy. Se nos ha hecho muy tarde. Vamos a vestirnos. Tenemos tiempo de sobra. No quiero que perdamos el último tren. Vamos, Roger. Vistémonos. Como quieras. ¿Periódico a la cama? Pues ya no quedan sentimientos en la prensa. ¿O está haciendo como la otra noche? ¿Ha llegado Joe Conley? Sí. ¡Joe! Hola, Joe. Hola, Elmer. He traído la botella. ¡Julie! ¿Aún no ha llamado? ¿Que si ha llamado? Eso no es asunto tuyo. No sé por qué te pones así conmigo. Oh, lo siento. Perdona. Creía que ese tipo te había telefoneado o algo así. Dijo que tenía que ir a hacer un reportaje. Claro. Julie, ¿ha dicho alguna vez algo? Ya sabes a qué me refiero. A algo de aquello. Oh, de momento no. Es lo que yo pensaba. Los hombres no lo dicen, tienes que sacárselo tú. Parece mentira lo que hacen los hombres para evitar casarse. ¡Hola! Tío, ¿cómo Jack? ¿Estás? Bienvenido. Dame tus cosas, por favor. Ponlas en un sitio donde pueda encontrarlas. ¿No debería estar aquí? Claro que debes estar, ¿no te he invitado yo? Ven, te presentaré a mis amigos. Bien, vaya lío. ¿Hay bebida en casa? Recién salido del barco, eso me dijo el vendedor. ¿Dijo de qué barco? ¿Qué más da del que sea? Con y sin etiqueta, sírvete tú mismo. ¿Y tú? Yo no bebo. A lo mejor no me aburro tanto como creía. ¿Y Roger? Es agradable. Pensé que tú lo sabías. Estás loca por ese reportero. Le tengo mucho cariño. Escucha, no me gustaría ver que una buena chica como tú se perdiera. Esos tipos nunca saben a dónde van y hacen lo que les da la gana con la excusa del trabajo. Magnífico. Siempre andan de un lado para otro entrevistando a coristas y a toda esa clase de personas. Parecen buenos, pero pronto se cansan. Tío y... Jack, no te preocupes por para mí. Nada. No necesito consejos. Pues claro que no. Ni siquiera he pensado en casarme con él. ¿En serio? Totalmente. Tenía mucho miedo. ¿Miedo de qué? Hace 6 meses que vengo diciéndole que se aleje de ti si no quiere encontrarse casado. Estoy hablando en serio. ¡Hola, Roger! ¡Feliz año nuevo! ¡Hola, Roger! ¡Oh, tío Jack! ¡Eres un cielo! Julie, tengo que hablar contigo ahora mismo. Hola. ¿Qué haces por aquí? Quiero hablarte. Perdón. No importa. Es importante. Vamos donde estemos solos. ¿Solos? ¿Por qué? Me lo estoy pasando muy bien. Llevas toda la noche persiguiéndome, amigo. Vas a probar mis puños. ¿Dónde has estado?
No te enfades, Julie. No he llegado antes porque no he podido. Pensaba que vendrías a la fiesta antes de medianoche. Cariño, he tenido que hacer un millón de cosas. Pero no te pongas tan seria. Te lo contaré todo. Julie, estamos de suerte. Clint se va a marchar de Tokio. Era corresponsal en Japón. No le gustaba el clima o le sentaba mal. Un problema para nuestro periódico. El corresponsal valiente nos deja plantados. Pero si estás helada, anda, ponte esto. Por la emoción. Vamos. ¿Vas a ocupar su puesto? Me lo han ofrecido. Aquí tengo un billete para el tren que sale a las 3. Me llevará a San Francisco a tiempo de tomar el barco para Yokohama. Es increíble, Julie. ¿Han pensado en mí? Bueno, eres inteligente y capaz de hacerlo. Cualquiera se da cuenta. ¿Vas a ir? De eso quería hablar contigo. Un buen sueldo, 2 años de contrato y además ser mi propio jefe. Es lo que siempre había soñado. Escucha, la única duda que tengo... Escúchame tú, cariño. No sé si esa es tu duda, pero deseo que vayas. Debes hacerlo. No, no es ese el temor que tengo. Sabía que querrías que aceptara, pero... Julie, casémonos. Casémonos esta misma noche. Pero... En 3 meses tendré dinero y vendré a buscarte. 3 meses? ¿Para qué casarnos ahora? Bueno, ¿crees que voy a dejar libre a una pelirroja tan atractiva como tú? ¿Qué pasaría si llegara otro tipo? Quiero tenerte segura. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades! ¡Igualmente! Julie. ¡Feliz año! Ven, vámonos corriendo a buscar a su madre. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Adiós! ¡Vamos a casarnos! ¡Tú serás la madrina! Nos vamos a casar. ¡Qué alegría! ¿En la riqueza o en la pobreza? En la riqueza o en la pobreza. ¿En la enfermedad o en la salud? En la enfermedad o en la salud. Para amar y compartir. Para amar y compartir. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Estás muy tarde. Bien. Adiós, tío Jack. Adiós. Cuida de Julie, ¿quieres? Lo haré, muchacho. Y tú también. ¿Lo harás, Macy? Ve tranquilo. Adiós. Adiós, cariño. Perdonad. Esperadme. De acuerdo. No puedo decirte adiós. Aquí es, señor. Para usted. Gracias, señor. No es adiós, amor mío. Es hasta luego. ¿Desea algo más, el señor? ¿Cuánto falta para salir? 3 minutos, señor. Gracias. Bien, señora Adams. Señora Adams, suena raro, ¿verdad? De raro nada. Suena ideal. Sí, suena ideal. Sí, cariño. Me apasionan los trenes. No sé si será por su forma o por su olor, no sé por qué. Cada vez que veo uno me iría en él. Te comprendo muy bien. ¿Sabes? A mí me pasa lo mismo. Oh, Roger, si esto fuera nuestra luna de miel. ¿Qué más quisiera yo? ¿Me prometes una cosa? Prométeme que nunca te lo quitarás.
Nunca me lo quitaré, pase lo que pase. Gracias, Julie. El tren se mueve. No te preocupes. Julia, amor mío. Roger. Ya hemos llegado. ¿Es nuestra? Tuya. Roger, yo no esperaba nada como esta. Todo esto parece un sueño. Nuestros sirvientes, Sam Sin y O'Hara Sin. Mucho gusto. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 ¿De quién son? De los sirvientes. Viven aquí. Creí que no te gustaban los niños. ¿A mí? ¿Por qué no? Vamos, entra. ¿Qué te parece? Encantador. Pero es muy lujoso. ¿Cómo lo pagaremos? No seas tan prosaica en un momento tan romántico. Todo es poco para ti. Ven aquí. Mira, ¿qué te parece? ¿Eh? Oh, es precioso. Eres un cielo. Pero yo me hubiera conformado con estar aquí contigo. Ya lo sé, nena, pero quiero lo mejor para ti. Ahora vamos a ver la parte de arriba y además el sientu. ¿Qué es el sientu? Es una palabra japonesa que quiere decir alcoba. Es verdad, me lo decías en una carta. Claro. Roger, es perfecto. Sencillamente perfecto. Ya te dije que te gustaría. Hola, menino. ¿Crees que podremos quedárnosla? ¿Vivir aquí para siempre? Claro que sí, es tuya. Se la compré a un americano que se marchaba. Tengo el inventario, buenos sirvientes, tres niños, tres gatos y el jardín. Todo 2000 yenes. ¿2000 yenes? ¿Cuánto es eso? Unos $1000. ¿$1000? Exacto. Eso es mucho dinero. ¿Cómo ha reunido tanto para comprar todo esto? Pedí un adelanto. ¿Un adelanto? Claro, un anticipo sobre el sueldo. Todos hacen lo mismo. El otro día un compañero de oficina decía, ojalá llegue pronto abril. ¿Sabes para qué? Para pedir un adelanto sobre el sueldo de diciembre. Oh, cariño. ¿No serás una de esas esposas que siempre piensan en el dinero? No.
No, es que... Además, olvidas que aún queda la herencia. Sí, lo sé, pero... No quisiera que empezáramos metidos en deudas. Yo tienes mucho que aprender de Oriente. Roger. ¿Recuerdas esto? Claro, es aquella predicción de la playa. ¿Por qué la llevas contigo? Algunas veces no falla. Tú lo dijiste. ¿Que yo lo dije? Vaya. Estas tonterías a veces se hacen realidad. Claro que sí. Seguro. Bueno, ¿por qué no me lo dijiste por carta? A ti no te gusta. ¿Cómo que no? ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué crees que tengo tres aquí? Y este es el nuestro. Ah. Un niño americano. Nuestro. Sí. Qué alegría. Oh, Roger. Temía tanto que no lo quisieras. Eres una pelirroja tonta. Muy bonito kimono. Muy, muy caro. Su esposo es el hombre muy rico. No, no es rico. Hola, nena. Roger. ¿Qué haces aquí a estas horas del día? ¿Qué haces tú para ser tan hermosa? ¿Has terminado tan pronto? Deja que te vea. Vaya, si tener un bebé te pone tan guapa, vamos a tener 12. ¿Qué te parece? Roger, es maravilloso. ¿Pero por qué si hoy no es mi cumpleaños? Un simple recuerdo de tu estancia en Japón, porque, querida mía, nos vamos. ¿Dejamos Japón? Y ahora prepárate para escuchar buenas noticias, señor Adams, porque las tengo. Ya pertenecemos a esa clase de gente conocida como los odiados ricos. Roger, la herencia. Sí. Ya es tuya. Así es. No puedo creerlo. Creías que era una fantasía, ¿verdad? No, no del todo. ¿Y ahora? Gracias. Gracias por la muñeca. Gracias por el guante. No hay de qué. Le enseño a jugar al béisbol. Y ahora, la segunda parte. El señor y la señora Adams van a hacer un largo y apasionante viaje alrededor del mundo. ¿Te envía el periódico? ¿Qué va? Lo he dejado. Viajaremos por nuestra cuenta antes de ser los típicos padres americanos. Roger, ¿no habrás dejado el trabajo en el periódico sin tener alguna razón? Nena, este viaje es una inspiración. Te prometí una luna de miel y la tendremos. Pero ahora las cosas son diferentes. Debemos pensar en el niño. Pues por eso, cuando nazca, no podremos ir a ninguna parte. Además, quiero que nazca en los Estados Unidos. Luego tendremos nuestro pequeño periódico. Un viaje como ese cuesta una fortuna. Has heredado más de los 20.000. La verdad es que no fueron 20.000. Vendieron la finca al contado y sacaron 13.500. ¿Podemos hacer ese viaje y comprar el periódico con 13.500? Menos los abogados, los impuestos y todo eso. ¿Exactamente cuánto has recibido? Eso iba a decirte. Descontando los gastos, 10.000 dólares. ¿10.000 dólares? Uh-huh. Bien. Pero de ahí debo descontar 2.000 que debo. En realidad solo tienes 8.000 dólares. Sí. ¿Has visto tanto dinero junto en tu vida? No. Entonces, ¿por qué protestas? Yo no protesto. Es solo que dices cosas de niños. Tenemos que pensar en el futuro. Empiezas a hacer las maletas y renuncias porque sí a un buen trabajo. Un hombre hecho y derecho no hace eso. Está bien. Creí que te gustaría hacer ese viaje. De haberlo sabido, no lo hubiera planeado. Olvídate de él. No iremos. Voy a decir que preparen todo. No, no, olvídalo.
Eso es todo. Por lo demás, quedará perfectamente. Podrá jugar al tenis en un par de meses. Ahora le daré una buena noticia. Voy a permitir que su esposo la vea hoy. ¿Qué tal? ¿Le gustan? Le ayudará a mejorar. Verá, he tenido mucho trabajo y no he podido atenderle estos últimos días. Hola, cielo. ¿Cómo estás, Roger? Bueno. Oh, cariño. Ha sido terrible no poder verte estos días. Y he tenido tiempo para pensar las cosas en serio. He empezado a recorrer los pueblos en busca de un periódico pequeño. Se acabó esa idea loca de emprender un viaje. Tenías razón en lo que pensabas. Creo que lo he encontrado. Está en un pueblecito al norte que se llama Rosalía. ¿Has oído hablar de él? Es precisamente lo que queríamos. El tipo que lo vende está dispuesto a dejármelo todo. Se puede hacer negocio. Y tendremos un hogar, amor mío. Un hogar que será nuestro. Si puedo hacer que el periódico marche, tendrás lo que quieras. Te compraré muebles, vestidos, un coche, de todo. Es muy extraño, Roger. Pero ahora ya no me interesa ninguna de esas cosas. No me parecen importantes. Lo único que deseaba con toda el alma ya no lo podré tener. Vamos arriba. Thank you.
¿Qué te parece, chico? Está mucho mejor. Oiga, señor Adams, a mí me gustaría mucho trabajar en un sitio como este. ¿En serio? Pues ya puedes decir que tienes trabajo permanente. ¡Qué bien! Soy propietario de Próspero Pequeño Periódico en Próspera Pequeña Ciudad del Oeste. ¿Quieres ser jefe de prensa? Gran oportunidad. Roger. ¡Tío Jack! ¿Qué tal, muchacho? Hola. ¿Cómo te va el matrimonio? Estaba preocupado, creí que me fallarías. Con que este es el periódico de un pueblo que va a crecer más rápidamente que cualquiera. ¿Seguro? Eso lo veremos con el tiempo. ¿Qué es esto? Nuestra portada, ¿te gusta? ¿Qué pasa? ¿Está en clave? No, la noticia está descompuesta. ¿Por qué crees que te llamé? ¡Tío Jack! ¡Hola, Julie! ¡Cuánto me alegro de verte! Llegas a tiempo de ayudarme a arreglar el baño. Espera, primero que me arregle la máquina. No está bien. El periódico siempre es lo primero en esta casa. Vamos. ¿Qué le ocurre? ¿Está atascada? Sí. ¿Dónde está el cuarto de baño? El correo de Rosalía. El correo de Rosalía tiene una tirada semanal de 901 ejemplares. El correo de Rosalía tiene una tirada semanal de 908 ejemplares. Hola, tío Jack. No sabía que estabas ocupada. No lo estoy. Estaba pensando que conviene arreglar estas puertas. Quería enseñarte el anuncio que nos envía la compañía de teléfonos. Eso es bueno, ¿verdad? Ya lo creo. Si todo va bien, pagaremos la cuenta del papel el mes que viene. ¿Ha vuelto Roger? No, sigue tratando de buscar suscriptores. Dijo que posiblemente llegaría tarde. Oh, vamos, siéntate, tío Jack. No le esperaremos a cenar. ¿Sabes una cosa? En esta casa hace falta un niño. Ya sabes lo que pasó, tío Jack. Sí, claro que lo sé, pero yo hablaba de adoptar uno. Es algo que casi siempre suele salir bien. Yo mismo soy un hijo adoptivo. No es que yo sea muy recomendable, pero no salí tan malo. Y hay muchos hijos biológicos que acaban en la cárcel. Habría sido muy interesante que hubieras visto alguno de los muchachos con los que me crié. Entre ellos había alguno realmente precioso. No creo que Roger aceptara tener un hijo así. Que no fuera suyo. ¿Por qué no? Roger no es tonto. Le gusta la aventura. Nadie puede saber cómo va a salirle un hijo propio. Adoptándolo, uno llega y elige exactamente el que más le gusta. Así no hay error. Yo ya había pensado en eso. Quiero uno. Pero Roger lo rechazaría y no tengo valor para... Escucha, Julie. ¿Quieres saber la verdad? A Roger le gusta la idea. Hace solo un par de días que estuvimos hablando de todo este asunto. ¿Hablasteis de adoptar un niño? Claro. Y está de acuerdo. Entonces, ¿por qué no me lo ha dicho a mí? Pues porque le da miedo decírtelo. Piensa que a lo mejor no te haría gracia.
que no me haría gracia. Oh, si tú supieras cuántas veces. Pero qué tontería es esa. Mi propio marido hablando de cosas como esta con un linotipista. Jefe de imprenta, Julie. Bien, pues jefe de imprenta. ¿Serás tú la madre? No, solo un amigo. Muy bien. Le voy a decir un par de cosas al muy idiota que... ¿Qué ocurre? ¿Una pelea? Hola, Roger. Ven a ver ese nuevo anuncio. Anda, baja conmigo. No, Roger. Un momento. Tío Jack, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Decir qué? Lo que tú y tío Jack habéis estado hablando. Pero, Julie, eso era confidencial. ¿De qué hablamos? ¿Qué le has dicho? Bueno, ya sabes. Me lo he dicho. ¿Qué te ha dicho? Pues lo que estuvimos hablando, Roger. ¿De qué estuvimos hablando? Roger, si querías adoptar un niño, ¿por qué no hablaste conmigo? Sí, debiste decírselo primero a ella, Roger, no a mí. Yo no voy a ser la madre. ¿Es que le has dicho a Julie que yo quería adoptar un niño? Bueno, lo he insinuado. Traté de decírselo suavemente. Oh, ¿se lo has dicho? Sí. Roger, me alegro tanto de que lo desees. Ella lo desea aún más que tú, Roger. Bueno, si todos lo deseamos... Yo también lo quiero. Pues decidido. Oh, Roger, estoy tan contenta. Si no hubiera sido porque al tío Jack se le escapó, nunca lo habría sabido. Ahora me voy a arreglar la prensa. Te gusta arreglarlo todo, ¿verdad? Bueno, tampoco lo he hecho tan mal. Julie, una advertencia. Escucha, cuando lleguemos allí, procura no entusiasmarte demasiado. Sí, no cojas al primer niño que veas y te vuelvas loca por él. ¿Qué te hace pensar que me quedaré con el primero que vea? Hace ya tiempo que hago las compras de mi casa y no me llevo lo primero que veo. Tú me compraste este lazo, ¿no? Es muy bonito. Todos los hombres lo llevan así. Ya. Yeah. Aquí tengo su solicitud. Una criatura de 2 años, pelo rubio, ojos azules, con un hoyuelo en la barbilla... Preferimos un varón. Pero también queremos ver a las niñas. Julie, acordamos que fuera un niño. Nada se pierde con ver a las niñas. Está bien. Bueno, vamos a verlos. Esto es solo la administración. Aquí no tenemos niños que puedan ver. Oh. Todos los quieren con el pelo rubio, ojos azules, con hoyuelos, y además prefieren que tengan 2 años. ¿Pueden decirme por qué? Bueno, verá, en este caso, el hijo que perdimos tendría ahora esa edad. Oh. Comprendo. De todas formas, a los 2 años les es más fácil adaptarse a uno. No siempre es así. Por el momento no tenemos un niño disponible. Hay una lista muy larga, 3 solicitantes por cada niño. Tendrán suerte si lo consiguen en 1 año. ¿Qué? ¿Un año? ¿Tendremos que esperar más de 1 año? Después de todo, los verdaderos padres esperan casi 1 año. Sí, lo entiendo. Claro, eso es verdad. Es que nosotros hemos esperado ya tanto. Lo comprendo, pero ustedes son aún muy jóvenes. Además, necesitamos tiempo para hacer la investigación. ¿Investigación? Sí, procuramos ser tan exigentes con respecto a los futuros padres como ustedes con los niños. Sí, es muy natural. Claro. ¿En qué trabaja, señor Adams? Soy dueño de un periódico, El Correo de Rosalía. ¿Editor? Sí. Discúlpenme, la señora Green está al teléfono. ¿Qué quiere que le diga? Dígale que lo sentimos. Pero que de acuerdo con nuestra investigación sabemos que el señor Green no dispone de ingresos fijos. Que más adelante, si se encuentra en mejor situación económica, tendremos en cuenta su petición. Bien. Verán, no se trata de buscar para los niños unos padres ricos, pero es absolutamente necesario tener la seguridad de que los futuros padres son financieramente responsables. Claro. Dicen en su carta que viven en el campo. Bien. Como es de suponer, en la casa habrá un jardín. Pues... No, no hay ningún jardín. Vivimos en un piso. Pero es un piso muy cómodo. Sí, tenemos una azotea en la que pondremos una barandilla.
Allí le instalaremos unos cuantos juegos. Supongo que una azotea es mejor para un niño que andar jugando en la calle. El jardín no es necesario, ¿no? No, pero disponen de un cuarto especial para el niño. Esto es muy importante. Eso sí. Sí, sí, tenemos un cuarto precioso, preparado y listo para él. Esto está muy bien. Ahora, lo económico. Aproximadamente, ¿cuánto gana a la semana? Bueno, no lo sé exactamente. $100, más o menos. Lo miraré en los libros. Eso es excelente. Si quieren, llévense esta hoja de solicitud y nos la envían por correo debidamente cumplimentada. Uno de nuestros investigadores Gracias. Pasará un día a visitarles. De acuerdo. Nos avisará por teléfono antes, ¿verdad? No, llegamos sin avisar. Es nuestra política. Verá, tenemos interés en conocer su casa tal y como es en realidad. No arreglada para las visitas. Entendido. Adiós. Adiós, señora Oliver. Adiós. Oh, no nos importa que no tenga los ojos azules. No es importante. Roger. Quieres saber demasiadas cosas de mí. ¿Por qué tenías que presumir de rico? ¿Yo? No ganas $100 a la semana. Quieres un niño, ¿no? No pueden comprobarlo en mis libros. Vamos. Ya está bien, deja de limpiar. No limpio, iba a poner un disco. Eso sí, así te distraerás. ¿Cómo es posible que un hombre sea capaz de aguantar este desastre? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Disculpe, señora. No sabía que estaba aquí. Oh, no se preocupe. ¿Vive aquí la señora Adams? Sí, ahí arriba. Iré a llamarla. No, no se moleste. Soy la señora Oliver del orfanato. Subiré a verla. Ahora va a ser imposible, señora. Creo que está en la iglesia. ¿En la iglesia? ¿A estas horas? Verá, es que ella y el señor Adams van mucho a la iglesia. Pero cuando nadie les ve, son muy buenas personas. A ella no le molestará que eche un vistazo. No, señora. Supongo que no le molestará. Señora Oliver. Señora Adams. Oh, lo siento. Es igual. ¿Quiere sentarse? Oh. Ah, aquí. No, gracias. ¿Ha venido a ver el piso? Así es. Pues aquí lo tiene. No está muy arreglado en este momento. Estoy limpiando. Ya lo veo. Aquella es nuestra habitación. Y si viene usted por aquí, esta es la cocina. Hace tiempo que le he dicho a mi marido que tiene que arreglar la puerta. La usamos muy poco. Y esta habitación no la usamos. Solo es de paso. ¿Quiere una taza de té? No, gracias.
Hablaron de un cuarto para el niño que era precioso. Sí, está por aquí. Pues sí, encantador. ¿De verdad le gusta? Cualquier niño se sentiría dichoso en un cuarto como este. Ahora quiero que vea nuestro patio. También lo estamos arreglando. Oh. Vaya. Hola, señora Oliver. Señor Adams. No la esperábamos. Recién terminado. Quería ver si es lo bastante fuerte para un niño de 2 años. Creo que tengo una sorpresa para ustedes. Ayer nos llegó un bebé. No. No es posible. Venga, siéntense. Gracias. Siéntense. Este es el motivo por el que he venido a verlos antes de lo que esperaban. Es muy pequeña. No queremos una niña. Solo tiene 5 semanas y 3 días. ¿5 semanas? Bueno, habíamos hablado de un niño un poco mayor. Puede que tengan que esperar mucho tiempo. Creo que dan demasiada importancia a la edad de la criatura, señor Adams. Con el tiempo, esta niña también llegará a tener 2 años. Pero no sabemos nada de niños tan pequeños. Nadie sabe nada de esto hasta que los tiene. Y esta es una criatura tan poco común. Hay otra pareja que tiene prioridad para llevársela. Esto no debería decírselo. Pero no sé por qué presiento que es la niña apropiada para ustedes. Por eso quería que la vieran primero. No resistí la tentación de avisarles. ¿La ha traído? No, está en la guardería. Para verla tendrán que ir ustedes a la ciudad. ¿Cómo es, señora Oliver? Pues no sé describirla exactamente, pero es una niña que no se parece a ninguna. No se parece a ninguna. Pero no es un chico. Roger, no pasa nada porque vayamos a verla. Si no te gusta, no la aceptamos. ¿Para qué ir? No la queremos. Por favor, Roger. ¿Te importaría ir a verla? Está bien, la veremos. Cuánto me alegro. Avísenme por teléfono y nos veremos en la guardería. Debo irme ya. Roger, tendríamos que ir a verla. Si acaso cambian ustedes de parecer, me avisarán, ¿verdad? Sí. Señora Oliver, por favor, no se la enseñéis a otra pareja hasta que la veamos. No se preocupe. ¿Te gusta esta muñeca? Sí, me gusta mucho. Yo tengo una muy parecida. Oye, ¿tienes un muchacho? Mira, mira. A ningún otro. Por eso quería que la vieran los primeros. Es distinta a todos los demás. ¿Y aquel niño? Esto es una guardería. Todos esos niños tienen padres, excepto esta preciosa criatura. Tiene para ser una niña. ¿Quiere cogerla en brazos? Bueno, oh.
es muy rica. Bueno, ya la hemos visto. Podemos irnos. Está bien, nos la quedamos. ¿Cuándo podría ser? Ahora, si quieren. Es suya desde este mismo momento. ¿Ahora? Podemos llevárnosla sin ningún otro requisito. Algunas veces lo hacemos de esta manera. Si estamos seguros de que los padres y el bebé son adecuados mutuamente. Bueno, no tenemos la ropa ni sabemos alimentarla. Es tan pequeñita. La señora Morgan se ocupará de todo. Les dirá cómo deben hacer las cosas. Y ustedes pueden comprar la ropa y todo lo necesario. Gracias por su amabilidad, señora Oliver. Oh, no me den las gracias. Todo ha venido así. Es posible que antes de quedarse definitivamente con la niña, quieran conocer algunos detalles de su historia. Les aseguro que es de una familia excelente. Si ella se arriesga con nosotros, nosotros lo haremos con ella. Adiós. Adiós. Adiós, señora Oliver. Ya cierro yo. No hagas ruido, a ver si se despierta. Espera, encenderé la luz y dejaré todo esto para ayudarte. Ten cuidado. Se va a despertar. Te quitaré los zapatos. Déjala. Trae aquella silla que hay en nuestra habitación. Anda, trae. Dámela. Es que suena todo. La pondremos aquí. ¿Ya está? Sí. Vamos a dormir. No.
No podemos acostarnos. Hay que darle el biberón. Dentro de media hora. Pondré el despertador. Vamos. Bien. Anda, duerme un poco. ¡Páralo! 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 Déjame. ¡Páralo! ¡Déjalo! ¿Que le pasa algo? No, me parece que está bien. ¿Respira? Es una criatura preciosa, ¿verdad? Sí. Hemos tenido suerte. Ven a dormir. Vamos, haz algo. ¿Qué hago? No, ¿no te das cuenta de que estás sufriendo? Es que no sé lo que hay que hacer. Pero no te quedes así, haz algo. Toma, es tuya. Anda, házelo tú. Llamaré a la señora Oliver. Quería a su papá. Ah, aparta la silla. Thank you.
Cuchi, cuchi, cuchi. Judy, la niña, no está. ¡Nos la han robado! La he traído para que durmiera aquí un rato. No vuelvas a hacerme eso nunca. Vamos, chicos. ¡Para eso, Jack! ¡Páralo! ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendo? ¡Que salga a la calle tu periódico! ¡Eso es lo que intento! ¿No ves que despertarás a la niña? ¿Qué niña? ¡Mi hija! ¿Tu hija? Sí. Llegó anoche. ¿Lo dices en serio? Sí. ¡Bravo! ¡Una hija! ¡No grites! ¿Queréis verla? Venid. ¿Te ayudo? No. ¿No puedo hacer nada? No, gracias. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Algún problema? No
puedo hacer nada bien con la niña si estáis ahí mirando. ¡Fuera! Quiero que os vayáis de aquí. ¡No os necesito! Vamos, bien, chicos. Bajad a la imprenta y procurad no hacer ruido. Oh, Roger, no sé cómo bañarla. Me da miedo que se ahogue. No, no, vamos, tranquilízate. Déjame a mí, verás qué bien lo hago. Veamos. No, cariño, no pasa nada. Hola, muñeca. Tu tío Jack te va a dar un baño estupendo. Dame una toalla. Hay algo que no debes olvidar. Sujetarla bien. Oh, nunca aprenderé a hacer eso. Y hay que bañarla. Claro que aprenderás. ¿Qué cosas dices? Y no te olvides de lavarle el culete con cuidado. ¿Cómo demonios aprendiste esos trucos? Mi hermana tenía 4 niños. Ella lavaba a 2 y yo a los otros 2. Así, muy bien. Eres muy bonita. Dame la toalla. Bueno, ya está la nena. Vamos a secarla. Eres muy guapa. ¿Dónde está el talco? Aquí. Cuchicuchicú. Cuchicuchicú. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿El pañal? Oh. ¿Qué te parece? Esta chiquita ya está preciosa. Espera, hija. ¿Crees que podrás sostenerla sin dejarla caer? Sí. Ven aquí, ven con papá, chiquitina. Oh, qué preciosa. Dame eso. Qué bonita. Oh, se me ha olvidado. Fíjate bien ahora. Mira, mira lo que hace tu tío. Como veréis, soy un buen padre. Vamos a ver, ya está lista la nena. Ve con tu mamá. Tened cuidado, no me vayan a ofrecer un buen sueldo como madre. ¿Se ríe, Roger? Sí, es muy risueña. Oh, ¿sientes que no sea un varón? ¿Qué? ¿Un varón? ¡Qué bobada! Tú eres la única que quería un varón. Yo no lo quería. Yo siempre quise una niña, ¿verdad, cielo? Roger, ten mucho cuidado. Arriba. Hola.
tal, señora Oliver? ¿Cómo está, señora? Mira, preciosa, parece que tenemos visita. Pase. Gracias por habernos avisado esta vez de que iba a venir. Hola, señora Oliver. ¿Cómo está usted, señor Adams? Dile algo, es tu hada madrina, la señora Oliver. Hola, señorita. Sí, parece que se acuerda de usted. Así, a primera vista, parece que adora a su padre. Hace cualquier cosa por ella. ¿Dónde está mamá? Y es capaz de hacer de todo. ¿Cuándo nos darán los documentos? Tienen que ir al juzgado el día 27. ¿El 27? Supongo que querrá ver los informes que pidieron. Sí. Son estos, los tengo aquí. Uno deben enviárnoslo a nosotros. Y el otro presentarlo al juez. Para la entrega definitiva de la niña. Son las mismas preguntas que contestaron el año pasado. Queremos tenerlas al día. Vamos a ver. ¿Religión? La misma. ¿Edad? Un año mayor. Oh, eso ya lo tengo. ¿Profesión? ¿Sigue siendo editor? Sí. ¿Ingresos? ¿Ingresos? Verá, señora Oliver. Ninguno. El negocio del periodismo es así, señora Oliver, sobre todo si se es editor. Hay que aprender a resistir antes de ser rico. Claro que poco tiempo. No es la primera vez que paso estos apuros. Quizá me haga rico antes del 27. Encontraré el camino. Sé que encontrará el camino, señor Adams. Pero usted y yo tenemos que probar ante el juez que tiene suficientes ingresos para mantener a Trina. Usted sabe que damos a Trina todo lo que necesita sin que nos importe tener que privarnos de algo. Soy consciente de eso. Es mejor que me vaya. No podemos hacer más por hoy. La acompañaré a la estación. No, gracias. A mí me gusta pasear. El aire del campo es tan fresco. Adiós. Maldita sea. No quiere dejarnos a Trina. Si quiere, cariño. Seguro que nos la van a dejar. Thank you.
Si desean otra oportunidad, será mejor que se porten bien. Perdón, señor juez, el caso Adams. ¿Qué? El caso Adams. Ah, sí, sí. De modo que ya lo saben, caballeros. Si vuelven a comportarse como hoy, ordenaré su detención. Eso es todo, no lo olviden. Ah, la adopción de una niña. ¿Me permite? Bueno. Aquí está todo. Según veo por los documentos de solicitud, por el momento carecen ustedes de ingresos. ¿Es cierto? Sí, señoría. Bien, señora Oliver, este caso no debería presentarse ante mí. Bueno, señoría, me parece que se trata de un caso especial. Yo esperaba que en el último momento el señor Adams contara con los requisitos de adopción necesarios al haber encontrado un trabajo. Pero desgraciadamente no lo ha encontrado todavía, así que pensé... No, en estas condiciones no puedo otorgar la adopción. Esta niña tendrá que ser devuelta al orfanato. ¿Quiere tomar asiento, por favor, mientras preparo los papeles para que los firme? Simple cuestión de rutina. Perdón, señoría. El que quieran arrebatarle a uno a su hijo no es una cuestión de rutina. Esta niña es nuestra, señor juez. No, según los requisitos que marca la ley. Sí, pero verá, la tenemos desde que cumplió 6 semanas. Y no parece razonable que se la tengamos que entregar ahora a unos desconocidos. Señor Adams, no está aquí para discutir su caso. Usted ya tuvo la oportunidad de demostrar que podía mantenerla. Si lee el informe, se dará cuenta de que lo hemos hecho. Sin ingresos fijos, no tengo otra alternativa. ¿No se lo advirtió usted, señora Oliver? Sí, señoría, lo hice, pero... Lo siento. Esa es la ley. Mire, señor juez, la niña no es como un automóvil, una lavadora o un mueble que compra uno a plazos y cuando no paga se lo quitan sin más ni más. No llores, hija, sé buena. A esas cosas se puede renunciar. Pero dígame, ¿cómo puede uno entregar a su hija? Y ella es tan nuestra como si la hubiésemos engendrado. No, cariño, papá no te dejará ir. Señor juez. La tenemos hace más de un año. Pasábamos la noche en vela cuando tenía un cólico. Nos desesperaba su llanto cuando le salía un diente. Hemos hecho todo lo que los padres hacen por sus hijos. Ella sabe las inspecciones que hemos pasado. Su tabla de peso, sus certificados de vacunas, sus juguetes, su ropita, su limpieza. Han ido a casa todos los meses para ver si la cuidábamos apropiadamente. ¿Cuántos padres pueden dar tanto a sus hijos? Piénselo. Y ahora dice que es simple cuestión de rutina apartarla de nosotros. ¡Cállese, señor Adams! Perdón, señoría. Pero... no hemos tenido tanta suerte como otras parejas. Íbamos a tener un hijo propio. No se imagina usted lo mucho que mi esposa deseaba un hijo. A mí me importaba menos. Como a casi todos los hombres, los críos no merecían gran cosa. Me gustaban, desde luego, pero... lo que quiero decir, señor juez, es que la primera vez que la vi... tan pequeña y tan desvalida... yo ignoraba que los niños fueran tan pequeños. Luego ella se agarró a mi dedo y no me soltaba. Fue así como se metió en mi corazón y se quedó dentro de él.
Yo no conocía ese sentimiento. Siempre fui, bueno, descuidado e irresponsable. Aspiraba a un buen puesto, a ser mi propio jefe y tonterías como esas. Y aquí estoy frente a un juez suplicando que me dé un poco de tiempo para demostrar que podré mantener a una pequeña que no pesa ni 10 kilos. No solo se lo suplico por mi esposa y por mí, señor juez, también por Trina. Nosotros somos sus padres, no sabemos qué será de ella. Hay tantas cosas de esta criatura que nadie podría entender excepto Julie o yo. La adoramos, señoría. Trabajaré con quien sea. Por ella haría cualquier cosa. Hasta suplicar, señoría. Se lo pido, por favor. Por favor, señoría. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Solo añadiré que a Trina jamás le faltará nada mientras yo tenga dos manos para trabajar. Es tuya, amor mío. Roger. Y ya es para siempre. Oh. Oh, Trina. Ahora no podrán quitárnosla. Date más prisa, papá. Mamá llegará en un momentito. Sí. Anda, asómate y avísame cuando llegue. ¿Cómo va eso, tú, Jack? Estupendo. Qué bien huele. Viene mamá. ¿Ya está aquí? Sí. Corre, escondámonos. No, por aquí. Ven conmigo. ¿Dónde os habéis metido? ¡Corre! ¿Trina? ¿Trina? ¿Qué pasa? ¿Os habéis marchado todos? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz muchas cumpleaños! Muchas felicidades, cariño. Oh, muchas gracias. Siéntate, tenemos un regalo. Se me había olvidado que hoy es mi cumpleaños. Este es el de papá. ¿De papá? Ajá. Roger, siempre deseé tenerlo. Cariño. Celebro que te guste. ¿Lo has visto? Y este es el regalo de tío Jack. ¿De tío Jack? Oh, vamos a ver si adivino qué es esta.
Son pañuelos. Son preciosos, tío. Creo que una mujer nunca tiene suficientes pañuelos. Gracias. Voy a ver el guiso. Y este es el mío. ¿El tuyo? Bueno, no imagino qué puede ser. Vaya, un disco. Te compré un disco porque sé que te gustan. ¿Sabes, mamá? El tío, papá y yo te queremos mucho. Oh, Trina, ven, deja que te abrace. Gracias. Vamos a escuchar el disco. Ya está la cena. Venid antes de que se enfríe. Oh, esto es maravilloso. Una cena en mi casa que no he preparado yo. Bien. No se puede acabar más deprisa con un pavo. Desde luego. ¿Cómo te ha ido en el cole? Ah, se me olvidaba decírtelo. Trabajo en la función de Navidad. ¿En la función de Navidad? ¿Qué papel vas a hacer? Voy a ser uno de los ángeles. Ah. Vas a estar muy guapa. Te haré un vestido de ángel que te quedará estupendo. No necesito vestido. No me verá nadie. ¿Y cómo es eso? Solo tengo que llevar unas zapatillas que no hagan ruido. Seré el eco. Tengo que estar detrás del escenario. Solo vais a oír mi voz. La señorita dice que así la voz se oye muy lejana, como si estuviera en el cielo. ¿Y para qué las zapatillas? Para que no se oigan mis pasos, tengo que ir despacito por la parte de atrás, llevando una nube blanca. Y cuando llego al lado del ángel, me paro. Entonces el ángel canta. Y mientras él canta, yo hago el eco. Y luego me voy sin hacer ruido. Y el público no me ve. La maestra me ha dicho que el año que viene el papel de ángel lo haré yo. Y entonces la gente me verá. Claro que te verán. Y ya verás cómo les gustas a todos. ¿Falta mucho tiempo para el año que viene, papá? Oh, no, qué va, ya falta muy poco. Se me olvidaba. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Otra sorpresa? Cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, mami! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos a cantar! ¡Date prisa, mamá! ¡Voy a aparcar el coche! Te espero en la entrada. ¡Vamos! Thank you.
me dejará hacer de ángel el año que viene. Claro que te dejaré. Seguro que sí. Ella misma me ha dicho que lo has hecho muy bien. Mucho mejor que todas las demás niñas juntas. ¿Lo ves? ¿En serio? Sí, muy en serio. ¿Sabes, mamá? No sé lo que haría si no existiera la Navidad. Oh, ni yo lo que haríamos si no estuvieras tú. Querida señorita Oliver, pronto llegará otra Navidad. Parece que fue ayer cuando nuestra pequeña Trina tomó parte en la primera función de Navidad. Señora de Roger Adams, correo de Rosalía, California. Hace menos de 3 semanas Trina estaba aquí, mirando a los arroyos y a mí, pidiendo cariño, ayuda, alimentos y ropa, con la mirada indefensa de los niños. Ahora ya no los necesita. Una enfermedad corta, repentina, sin esperanzas, y se nos fue. Nada podrá separarla de nosotros, había dicho yo hace tiempo, cuando por fin fue nuestra. Pero me había olvidado de... Desde la noche en que murió Trina, somos como desconocidos el uno para el otro. No sé qué hacer. Parece como si ya no hubiera nada entre los dos. Intento hablar con él, pero no quiere escucharme. Se atormenta interiormente, sin darse cuenta de que también me atormenta a mí. ¿Puedes hacer que esa puerta no golpee? Me gustaría que te quedaras. Necesito respirar aire fresco. Alguien está ahí abajo. ¿Y?
Llaman a la puerta. ¿Me deja llamar por teléfono? Se nos ha averiado el coche y quiero pedir un taxi. Sí, pase. El teléfono está en el escritorio. Ah, gracias. He visto que había luz y tenemos mucha prisa. Los taxis siempre están ocupados en estas noches. Espero conseguir alguno. Tony actúa en la función de Navidad. ¿Vamos a llegar tarde, mamá? Nuestro coche está ahí enfrente. Si quiere, puedo llevarles. Es usted muy amable, pero no será mucha molestia. No, ninguna. Vamos. No se pondrá en marcha, tiene poca batería. Tendré que empujar. ¿Cuánto se lo agradezco si supieran lo que significa esto para nosotros? Vamos de aquí. Roger. ¿Por qué paras? Vuelve tú en el coche. Roger. No pienso ir a casa. No quiero ver nada ni a nadie que pueda recordármela. Está bien. Adiós. Viejas canciones hacen que uno recuerde. Sí, hacen que uno recuerde. ¿Has pensado ya lo que le vas a dejar a él y lo que vas a llevar contigo? Ni lo he pensado.
No quisiera dividirla. Nos pertenecía a los dos. Lo dejaré para los dos. Mientras escuchaba la música ahí abajo, me parecía verte tal y como eras la primera vez que te vi. Roger te llevó al periódico. Yo estaba maldiciendo al linotipista. ¿Quién iba a suponer entonces cómo iba a acabar todo esto? ¿Quieres traerme el resto de mis cosas de la habitación? No te culpo, Julie. No te culpo. Debes dejarme. ¿Por qué no lo dices? Todo es cierto. No he realizado ninguna de las fantasías que soñé para ti. Seguimos debatiéndonos igual que antes. Te he fallado en todo. Sé que tienes todas las razones del mundo para abandonarme. Y no encuentro ni una para que no lo hagas. Estoy vencido. No estás vencido, Roger. Es que nosotros, tú y yo, no tenemos nada que hacer el uno con el otro. Cuando nos ha llegado un problema lo suficientemente fuerte, nos ha superado. Te he necesitado con toda mi alma todos estos días. Pero tú estabas muy lejos. Y yo me encontraba sola. Aunque estuvieras en esta habitación. Ya lo sé. Me gustaría poder hacer algo para ayudaros. Esto ha sido un fracaso. No sé qué decir, Julie. Todo ha sido maravilloso hasta que... No sé. Solo sé que no he podido pensar nada durante estos días. Trina nunca estuvo enferma. De repente todo terminó. Si hubiéramos tenido un poco de tiempo para hacernos a la idea. Sí. Unos días antes de que todo pasara me pidió unos centavos y no se los di. Luego me pidió que la llevara al cine y le dije que estaba ocupado. Lo sé. A mí me pasó igual. Cuando estaba probándole el vestido de Ángel. Estaba tan nerviosa que no podía estarse quieta. Y la regañé. Le dije que nunca volvería a hacerle otro vestido. Y así fue. Diga. Sí. Diga. Señora Oliver. Puede que le parezca algo extraño, señora Adams, pero en la guardería hay un pequeño que tiene justo 2 años de edad. Y me ha llamado la atención. Porque es la viva imagen del niño que ustedes querían la primera vez que me escribieron. ¿Se acuerda? Aún conservo aquella carta en que lo pedía. Pelo rubio, ojos azules, hoyuelos. Y aunque no se lo digo oficialmente,
Les advierto que otra pareja tiene derecho a verlo antes que ustedes. Pero es un niño con una expresión tan sublime que he pensado que usted y su esposo podrían venir a verlo. Sí. Señora Oliver, por favor, no deje que esa otra pareja lo vea primero. No, los espero. Adiós. Bueno, si tiene 2 años, volveré a poner la barandilla. Sí. Hay que evitar que se caiga y se pueda romper un brazo. Será mejor que vuelva a sacar la cuna. Si solo tiene 2 años, aún no podrá dormir en la cama. Claro. Y tendremos que sacar todos los juguetes. Sí. Y en esa esquina, por Navidad, pondré un árbol con luces.